conforme ganaban más, así multiplicaron sus altares. Conforme la tierra les dio más alimentos, ustedes inventaron más ídolos. Ahora son culpables. Y como su mente se ha dividido y no está con el Señor, Él despedazará sus altares y también destrozará sus estatuas. Oseas capítulo 10, versículos del 1 al 2. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a saludarles. Una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizar, por prender sus computadoras, por hacer el mejor de sus esfuerzos y estar viendo este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, deseo que todos ustedes se hayan dado el tiempo suficiente para haber corroborado, ya no todas, una de las citas aportadas la semana pasada. Pues no olviden que el haberlo hecho les dará a ustedes la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos afirmado es cierto. Y quiero agradecer a nombre de todos los queridos televidentes a don Pepe Luche, como se hace llamar en Facebook, porque amablemente nos envió una maravillosa noticia que hará que todos ustedes sigan confirmando qué tan falsos son los que dirigen tanto una religión como la otra. Y es que recientemente se dio a conocer que un pastor de Texas, fíjense nada más, que un pastor de Texas, de la Iglesia Evangélica Nueva Luz, Ira B. Hillard, está catalogado como blasfemo después de haber diseñado y repartido una carta entre los concurrentes a su congregación para... Escuchen esta porquería, queridos hermanos. Para invitarlos a colaborar económicamente para la reparación de las hélices deterioradas del helicóptero de su iglesia. Y a cambio... Fíjense nada más qué perrada, queridos hermanos. Y a cambio, Dios les daría un coche nuevo en 52 días o en 52 semanas, siempre y cuando su aportación no fuera menor a $52. Pero vean ustedes nada más el chantaje, Dice también esta carta: tenemos la necesidad urgente y el Señor dijo que puede ser tu oportunidad para que veas su sabiduría y sus ganas de ayudarte. Y queridos televidentes, aún más aberrante es lo que asegura este perro. Y bueno, por favor, querido hermano, ya sé que usted me va a regañar por decir que los perritos no tienen nada que ver. Por favor, no se olviden que perro es sinónimo de perverso, de sinvergüenza, de traidor, de infame y de infiel, etcétera. Pues dice que las escrituras
enseñan que cuando das a un reino necesitado, fíjese bien, que cuando das a un reino necesitado, Dios levantará su poder, su influencia y su capacidad para ayudarte. Queridos hermanos, un reino que tiene helicóptero no es un reino necesitado. Y decir que Dios va a usar sus influencias, ¿qué influencias puede tener Dios si Él es el Señor Dios Todopoderoso? Fíjese nada más. O mejor dicho, ¿qué clase de Dios tendrá este perro pastor y ladrón que hasta necesidad de influencias tiene para lograr algo? ¿Recuerdan que el maestro nos advirtió lo que así quedó escrito en Mateo, capítulo 10, versículo del 9 al 10, y que a la letra quedó escrito? Y dijo Jesús: todo aquel que predique el evangelio no lleve oro ni plata, ni pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de sandalias, ni tampoco lleve palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Pues, ¿qué creen? ¿Que este desgraciado se siente superior? Pues hasta helicóptero tiene. Queridos hermanos, ¿verdad que cada vez es más claro ese concepto tan perverso que es la religión? Cualquiera que ésta sea. Asimismo, agradezco al queridísimo hermano que nos envió por correo electrónico la fotografía que enseguida verán en pantalla, pero que él amablemente nos pide mantener su anonimato. Hermanos, por favor, entendamos. Nuestro queridísimo hermano nos dice: por favor, manténgase a raya mi anonimato, ya que uno de los individuos que allí aparece es muy cercano a él. Entonces, hermano, muchísimas gracias. Vaya hasta usted, de parte de todos los queridos hermanos, nuestra gratitud, y a la vez por ese estilo tan discreto que usted desea utilizar. Aunque al único que debemos temor, hermano, no lo olvide, es a nuestro Padre, el único que tiene el poder suficiente para darnos o para quitarnos la vida. Bien, y nos comenta que hace unos cuantos días esta fotografía la tomó en la terminal de autobuses Tapo, en la Ciudad de México, al encontrarse a un amigo que forma parte de un grupo cristiano, el cual se establece en diversas terminales de autobuses, diversas terminales del metro, etcétera, para repartir de manera gratuita más publicaciones. ¿Pero qué creen? Solicitando la ayuda de los interesados con solamente una limosnita voluntaria. ¿Y qué? Lo que más llamó su atención es que el cartel de las publicaciones tiene como título: ¿qué enseña realmente la Biblia?
pero que cada folleto no contenía más de 20 páginas. Y reflexionando, este hermano nuestro, queridísimo, nos dice: hermanos, si la Biblia se conforma de varios cientos de hojas, dependiendo el tipo y edición, y tantos sacerdotes como pastores supuestamente se preparan durante algunos años o meses para la enseñanza de las Escrituras, ¿cómo es posible creer que en solo 20 páginas se nos describa el mensaje verdadero de la Biblia? Y muchas gracias, queridísimo hermano, y también a todos ustedes, porque no se deben dejar sorprender. Saben, nosotros estamos en el programa número 58. Hemos rebasado todo un año y todavía no terminamos de saber lo que verdaderamente dice la Biblia. Igualmente, muchísimas gracias a don Emanuel Ortiz Hernández de Villahermosa, Tabasco. Caray, don Emanolo, acabamos de estar en Villahermosa, nos hubiera dado muchísimo gusto saludarle, pero no se preocupe, si algún día usted tuviera interés en que pues le llevemos música, ilustraciones, etcétera, para hacer todavía más robusta su información, cuente por favor con que nosotros iremos, sin que esto le cueste a usted un solo centavo, a visitarle para llevarle un apretón de manos y el saludo de todos los hermanos que conformamos ya esta familia de la última advertencia. Y bueno, don Emanuel Ortiz Hernández nos comparte la siguiente frase, y esta, presten su atención, queridos hermanos, literalmente dice: no todos los falsos predicadores hablan falsedad con fines malévolos. Muchos lo hacen por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes. No olviden ustedes, hermanos, que si un ciego guía a otro ciego, dice el maestro, ambos caerán en el hoyo. Pero ¿quién creen que es el autor de esta supuesta maravillosa frase? Su nombre es Robert Charles Sproul, quien es pastor y director de una organización que realiza ministerios. Y preguntémonos entonces, queridos hermanos, ¿será acaso que él siente ser el único que no es malicioso ni ignorante de entre toda la bola de predicadores? Bueno, si no nos echamos porras, ¿verdad? ¿Quién? Y por último, agradezco también, a nombre de todos los queridos televidentes, a nuestro queridísimo hermano don Gustavo Aguilera, de nuestra queridísima y bellísima hermana República de Honduras, quien nos comparte esta noticia publicada en un diario local el pasado martes, dando a conocer que campesinos aseguran que la Virgen de Guadalupe se reveló en un huevo. Yo sé que se están riendo, hermanos, pero de verdad, así dice la noticia, que se reveló en un huevo. Y esto debido a que en la localidad del Paraíso, creyentes afirman que la imagen de la Virgen se proyecta en dicho huevo, por lo que
Incluso han improvisado ya un santuario en el interior de una humilde casa para que los niños y adultos se acerquen a apreciarla. Entonces diríamos para adorar al huevo. Pues dicen que Dios les ha hecho el milagro en el huevo. Pero aquí, queridísimos hermanos, cabe reflexionar. Bueno, y a todo esto, ¿dónde queda la gallina que puso ese huevo? ¿No creen ustedes? ¿Dónde queda la gallina que puso dicho huevo? Bueno, pues lo mismo, queridos hermanos, hemos hecho al seguir a toda la porquería de religiones. Olvidarnos de la gallina por adorar al huevo. Eso es lo que hemos hecho, hermanos. Nos hemos olvidado y desentendido del Padre bendito, del Altísimo, creyendo las mentiras que nos han inculcado para solo ir detrás del Hijo, o peor aún, de lo que ni siquiera son el Padre y el Hijo, sino dos simples muñecos. Y bien, hermanos, sé cómo se sienten, pero ahora continuaremos conociendo algunas más de las leyes y preceptos que el bendito nos ordenó y nos ordena, aún es tiempo, hermanos, cumplir, y que como hemos venido aprendiendo desde hace miles de años, así quedaron escritos en Libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando sepas, presten su atención, hermanos. Cuando sepas que alguien se proclama en medio de ti como profeta o soñador y simplemente te muestre algo parecido a una señal o un milagro y te diga: ven, vamos a adorar a estos dioses ajenos, no escuches las palabras de aquel tal profeta, que no es más que un soñador, porque el Señor te prueba y simplemente lo hace para saber si le amas con todo tu corazón y con toda tu vida. Ese tal profeta o soñador debe morir. Forzosamente debe ser muerto por incitarlos a que se rebelen contra el Señor. Perdón. Libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 6 al 10. Cuando tu hermano, fíjese bien, cuando tu hermano o tu hijo o tu hija o tu esposa o algún amigo te inciten y te digan en secreto: ven, vamos a esta casa de estos dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocieron, sean ídolos de tus alrededores, de cerca o de lejos de ti, no vayas con él, ni tampoco le escuches, pero jamás lo perdones,
y no tengas compasión de él, ni tampoco lo encubras. Antes debes matarlo. Tu mano será la primera sobre él. Perdón. Y después de ti, lo matará todo el pueblo apedreándolo. Y forzosamente morirá por andar procurando apartarte de tu Señor, de tu Dios. Escuchen todos, dice el Señor, y teman, y nunca ni jamás se atrevan a hacer cosa semejante. Y queridos hermanos, tal y como lo apuntamos la semana pasada, no obstante que el Señor ordena que deben ser muertos, recordemos que los jueces tienen la obligación de llevar a cabo este acto, convocar a todo el pueblo para que este hombre que nos anda incitando, o esposa, o hermana, o familiar, o amigo, todo aquel que se atreva a hacerlo debe morir. Pero basta y sobra con que ustedes, queridos hermanos, retiren de casa todas las porquerías que están colgando, y una vez que lo hayan hecho, por favor, no lo regalen. Debe ser destruido. Si es una cruz de madera, simplemente pedir prestado un cerrote o una cegueta y hacerlo pedazos. Si es de algún metal, de algún plata o algo, bueno, podemos destruirlo con un martillo, ¿verdad? Romperlo, destrozarlo, etcétera. Y bien haríamos, porque no le dejamos a nuestros hijos esta malvada herencia que nosotros, hermanos, recibimos de nuestros padres. A ellos les mintieron, tienen razón. Pero a nuestros abuelos también les mintieron, tienen razón. Pero en ustedes ya no hay excusa, hermanos. Hoy que sabemos la verdad, debemos mostrarles que estamos plenamente convencidos de que el bendito es el Señor, nuestro Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 12 al 18. Y dice el Señor: si te enteras que en alguna ciudad vecina surgen de entre todos los hombres algunos incrédulos que anden incitando a sus prójimos diciéndoles: vengan, vamos a servir a estos dioses o ídolos a quienes tú no conociste, primero investigarás muy bien, y si esto es cierto, sin duda ni temor los matarás y destruirás aquella casa o aquella ciudad. Incluirás también para la destrucción su ganado y todas sus pertenencias. Juntarás todo el botín, que quiere decir todo el oro, toda la plata, toda la ganancia, y lo quemarás, siendo así una ofrenda de tu parte para Dios. Y no te quedarás con nada de aquellos malditos incrédulos. Y así el Señor tendrá misericordia y compasión de ti, y te bendecirá, y multiplicará cuanto tienes, tal como Él lo juró.
Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, un pequeño comentario de 2 minutos. Es importante aquí, queridísimos hermanos, hacer una aclaración, pues ha habido algunos que han publicado su opinión respecto a que el Dios del Antiguo Testamento, hágame favor, como si hubiera dos dioses, ¿no? A que el Dios del Antiguo Testamento, como ellos dicen, ¡ay, era muy sanguinario! Y que no era justo. Pues, ¿cómo es que Dios mataría a sus hijos? Pero tal vez ellos no recuerdan el segundo mandamiento, que se encuentra ubicado en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6, y que la letra dice: no harás para ti imágenes ni esculturas, ni tampoco fabricarás figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No te arrodillarás ante ellas, ni las adorarás. No les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, el fuerte y el celoso, que castigo esta maldad de los padres en los hijos. ¿Cuál es la maldad? La idolatría. Ponerse muñecos y adorarlos, imágenes, cuadros, etcétera. Bueno, ¿sabían ustedes que hay personas que en los principios de año, cuando regalan calendarios con la imagen de un papa, con la imagen, ¿me creerán ustedes que los recortan? Les ponen un marco y les prenden veladoras para adorarlos. Sí, hermanos, inconcebible. Y dice: yo soy el fuerte y el celoso, que castigo esta maldad, la de la idolatría, de los padres en los hijos hasta su tercera y cuarta generación, por intentar reemplazarme. Fíjese, solo por intentar reemplazarme. Pero también yo soy el misericordioso con los millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Queridos hermanos, todas las noticias están plagadas de hombres que matan por celos. Si nosotros llegamos al homicidio por celos, ¿por qué les parece extraño? Y dicen: ¡ay, el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario! Hágame favor. Y esto lo vimos desde Caín, que celoso porque la ofrenda de Abel fue del agrado de nuestro Señor, lo mató. No estamos hablando de celos carnales, ¿eh? De un hombre por una mujer. Bueno, o un hombre por un hombre, ¿verdad? O mujer por mujer. No. Estamos hablando de celos entre hermanos por el agrado del Señor hacia uno. Y fíjense, la pregunta aquí sería: ¿por qué juzgamos a Dios, hermanos, siendo que Él en su ley nos advirtió que Él es celoso y que Él hará justicia castigando esta maldad? Y bien, queridos televidentes, ahora conozcamos más y más citas bíblicas que, gracias al bendito, maravillosamente son el sustento histórico que ponen en evidencia la falsedad de todas las religiones. Y que así ha estado escrito en Jeremías capítulo 10, versículo del 2 al 5.
escuchen la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: no imiten más las tradiciones, que quiere decir, ya no practiquen más las religiones de ningún pueblo del mundo, incluye a los judíos, ¿eh? Ni de las señales, que quiere decir las cosas que vean en el cielo, tengan temor. Aunque ustedes vean que las gentes discutan por ellas, porque las tradiciones, que quiere decir las religiones o los cultos de los pueblos, son pura fantasía. Porque la madera con la que han fabricado sus muñecos fue del monte de donde la cortaron, y fue un artista hábil el que les dio forma con sus manos. Y aunque los embellezcan con oro y plata, fueron unidos con clavos y martillo para que no se desbaraten. Asimismo, aunque del tamaño de una palmera los fabrican, no hablan. Y si los cargan en hombros, es porque no pueden caminar. Nunca ni jamás tengan miedo de esos muñecos, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco para hacer el bien tienen poder. Perdón, hermanos. Ezequiel, capítulo 16, versículos del 14 al 42. Les ruego, presten atención, hermanos. Se los suplico. Y dijo el Señor, es para estos tiempos, ¿eh? Te hiciste famosa entre todas las naciones a causa de la belleza de tus lujos y por la hermosura que permití que tuvieras, dice el Señor. Fuiste muy famosa y confiabas tanto en tu belleza que te prostituiste como si fueras dueña de ti misma, y te pusiste a fornicar, que quiere decir te pusiste a tener intimidad con todo aquel que se acercaba a ti, y te entregaste a ellos. Diseñaste tus vestidos y te construiste templos con torres altas, que son los lugares donde hacías tus maldades. Cosa semejante jamás hubo, pero tampoco se volverá a ver. Asimismo, tomaste de mi oro y de mi plata para fabricarte imágenes de ídolos, y fornicaste con ellos, quiere decir, y las pusiste en culto, y tomaste telas de diversos colores y cubriste tus imágenes, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Con el trigo que yo te alimentaba, hiciste harina para fabricar tu pan, y el aceite que yo te daba, lo pusiste delante de las imágenes
para que tuvieran un olor agradable, como si fuera si verdaderamente fueran ofrendas tuyas. Y así lo hiciste, dice el Señor. También a los hombres y mujeres que, siendo mis hijos, tú los sacrificaste pasándolos por el fuego. Hablamos de la Inquisición. Y aún así, ¿esto te parece poca cosa? Mas después de haber hecho todo esto, te has olvidado del tiempo en que no sabías ni eras nada. ¡Ay, ay de ti!, dice el Señor, que te edificaste construcciones con torres altas, y así te hiciste templos en todas las plazas. En cada esquina levantaste tú la señal con la que te prostituías, y convertiste en asquerosidad tu hermosura. Entregándote a todos cuantos pasaban y multiplicando todas tus idolatrías. ¡Ah! Pero faltaste también con tus vecinos, aún con aquellos que eran los más poderosos, para irritarme. Hablamos de los Estados Unidos. Así que, mira que yo acabaré con aquellas cosas que tú llamas sagradas, y dejaré que hagan contigo lo que quieran aquellos que te aborrecen y que se avergüenzan de ti. Y aún así, tú seguirás de nación en nación, multiplicando todas tus idolatrías. Pues todo no te harta. ¿Cuán débil es tu corazón que hace todas estas asquerosidades?, dice el Señor. Obras de una poderosa ramera, pues has construido tus templos en las esquinas de todo camino, y has hecho tus altares en todas las plazas. Tú no eres como las otras rameras, que con desprecio aumentan el precio que cobran, sino que eres como la mujer adúltera, que en lugar de esperar a su marido, recibe a todos los extraños que pasan. A todas las rameras se les da su paga. Mas tú, ramera, pagas a todos tus amantes y les haces regalos. El perdón y la salvación por medio de la famosa gracia, ¿se acuerdan ustedes? A todas las rameras se les da su paga, pero tú, grandísima loca, eres la que pagas a todos tus amantes y también les haces regalos, para que de todas partes entren a fornicar contigo. Y ha sido en ti todo lo contrario de las mujeres en tus fornicaciones. Juro yo que jamás después de ti será así, pues ninguno te buscaba y tú pagabas para que llegaran a ti.
ven, aquí te da la salvación, aquí tienes el perdón. Tú pagabas para que entraran a ti en lugar de cobrarles. Todo en ti, dice el Señor, ha sido lo contrario. Por tanto, oh grandísima ramera, escucha ya la palabra del Señor. Por cuanto ha sido ya descubierta tu verdad y tu mentira, has manipulado en tus amantes, en tus fieles, en todas tus fornicaciones con tus muñecos asquerosos, y por la sangre de tus hijos que tú les ofreciste. Por eso yo juntaré a todos tus fieles con quienes tenías placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré contra ti de todas partes de este planeta, y les haré saber tu verdad para que todos ellos vean que todo en ti es una payasada. Y entonces te juzgaré conforme a la ley y lo que dice ella sobre las adúlteras, y sobre lo que dice la ley conforme a los asesinos, porque también has sido asesina, y morirás víctima de furia y de celos, y te entregaré en las manos de ellos, y destruirán tus torres y derribarán tus templos, y te despojarán de tus vestidos, que quiere decir de todas tus riquezas, y saquearán tus magníficos adornos, y te dejarán completamente despojada y ridiculizada, y se reunirá contra ti una gran multitud de seres, y te apedrearán y te atravesarán con sus armas. Y entonces prenderán fuego a tus templos, a tus casas, y te enjuiciarán ante los ojos de todas las naciones, y así terminarás de ser una ramera, y no volverás a dar más regalos a tus fieles. Solo así desahogaré contra ti mi ira, y será hasta ese entonces que no tendré más celos de ti. Entonces me calmaré y ya no me enojaré más. Queridísimos hermanos, antes de continuar, quisiera informarles y al mismo tiempo dejar en claro, se los ruego, escúchenme. Este canal, www.ultimaadvertencia.com, no es ningún portal religioso, pues no estamos hablando de creencias. Este es un canal de ciencia en el que se están aportando todas las evidencias referentes al tema bíblico, pero no religioso, y su innegable vínculo con el tema celestial, mal llamado extraterrestre. Por lo que, al consultar cualquier publicación, tengan la seguridad, queridos hermanos, y por favor, les pido que lo lleven a cabo, de que al corroborar tal información, confirmarán entonces que el sustento es verídico y confiable. Así que no lo olviden, naveguen por este canal,
que yo les juro, quedarán maravillados. Y aprovecho también, queridos hermanos, para invitarlos a que este próximo domingo, 11 de agosto, no se pierdan la transmisión del programa número 60. Repito, por favor, el próximo domingo 11 de agosto, no se pierdan la transmisión del programa número 60, pues serán alrededor de 2 horas de impresionantes y reveladoras imágenes que yo les juro, nunca ni jamás, se los juro, han sido vistas por nadie, de no ser por un servidor y ahora para ustedes. Pero lo que estas imágenes representan, se darán ustedes cuenta que es muy valioso. Y para quienes me preguntan que si lo voy a subir a YouTube, claro que sí, lo vamos a subir inmediatamente, pero hermanos, por el tipo de información que voy a presentarles, desconozco, hermanos, si nos vayan a penalizar o hasta a eliminar dicho video de la red. Por eso les pido que hagan un esfuerzo. Así que ya lo saben, programa número 60, no se lo pueden perder. Y por aquí sube a YouTube y de inmediato, hermanos, a grabarlo. De inmediato, grábenlo. Porque no sabemos qué vaya a pasar. Que saben que yo me refiero no a lo que en ocasiones algunos hermanos dicen, fuerzas más poderosas son las que nos retiraron la información. Si se refieren al bendito siervo de nuestro Padre, no, él sabe con cuánto cariño todos nosotros ahora pregonamos la verdad acerca de él. No, es más factible, es más probable que toda la bola de fanáticos, claro, seguidores del siervo de nuestro Padre, más antiguo, sean ellos los que cometan tal atropello. Pero bueno, preparados nosotros, estaremos muy al pendiente. Recuerden, por aquí termina el programa, les pido nos den un promedio de 2 horas, que es el tiempo que hacemos en la grabación y la retransmisión, para que ustedes se movilicen y ojalá la mayoría graben de inmediato este programa que yo les juro, después de él, es muy probable que se olviden de su servidor por atender ya al Altísimo. Ahora ustedes podrán caminar por ese sendero, el del bendito. Y ahora, queridos hermanos, continuaremos con la conclusión de este valiosísimo pero muy reflexivo tema que ha llevado por título estos 3 últimos programas. ¡Ja, ja, ja! ¿Y de quién pretenden burlarse? Así es que iniciemos. Es importante, hermanos, hacer notar que actualmente también existen personajes que creen que todo aquello que ha salido a la luz pública y que ha puesto al descubierto las evidencias de la serie de falsas aseveraciones que nos han hecho creer los cultos, ahora resulta que son estas las que son falsas y que solo buscan desprestigiar a la Santa Madre Iglesia. ¡Ah! ¡Ah!
Pero, así como las instituciones religiosas se burlan de nosotros, como se ha podido apreciar, el tema de la religión ha promovido el surgimiento de pseudo investigadores, los cuales, inventando historias o investigaciones fantasiosas, buscan solo desviar nuestra atención hacia lo que para nada sirve en el conocimiento acerca de nuestro Dios, tergiversando la apreciación original para lucrar, como hoy en día sucede en todos los casos. Y como ejemplo está el cineasta, productor y escritor Sincha Jakubovic, quien junto con Charles Pellegrino, también escritor de libros de ficción y no ficción, así como libros de ciencia, juntos realizaron una obra bibliográfica y un documental, el cual fue transmitido por Discovery Channel, nuestros queridos amigos, que llevan por título La tumba perdida de Jesús, en donde estos señores en comento presumen de haber identificado la tumba donde fue sepultado Jesús después de que los discípulos lo escondieron tras haberse llevado el cuerpo para que nadie se lo robara. ¿Qué les parece? Quiere decir que los apóstoles se robaron el cuerpo para que otros no lo robaran. Pero eso no es todo, queridos hermanos. Dicen haber hallado también los cuerpos de quienes en conjunto representan una familia. Pero aún más aberrante es que argumentan que encontraron ya los clavos con que Jesús fue sujetado en la cruz. ¿Qué les parece, hermanos? Díganme, por favor, si no se están burlando estos perros de nosotros. Perdón, hermano, por lo de perros, pero es que de veras son unos desgraciados. Los perritos no, pero estos tipos, oigan ustedes, no encuentro otro apelativo. Bueno, estos marranos, ¿les parece? Ahí les va. ¿No acaso Jesús resucitó y se entrevistó con sus apóstoles? ¿De dónde entonces sacan estos que los apóstoles se robaron el cuerpo para que no se los fueran a robar a ellos? ¿Cómo? Ahora bien, ¿recuerdan ustedes que el cuerpo, después de bajarlo de la cruz, lo lavaron para posteriormente envolverlo en sábanas? ¿Para amortajarlo? ¿Sí? Entonces, ¿qué clase de aseo le hicieron al maestro que le dejaron los clavos puestos? ¿Cómo? ¿O cómo lo bajaron? Si la profecía dice que ninguno de sus huesos fueron quebrados. ¡Qué extraño! ¿Verdad que esto que nos quieren hacer creer sí da risa, hermanos? Pues aún así, hay quienes están convencidos de que esto sucedió. Como en su momento presentamos lo que también, o la porquería que también hizo creer el señor Dan Brown, a quien envío un afectuoso saludo. Otra incoherencia de tantas, queridos hermanos, con la que se han mofado de nosotros, viene de quienes tradujeron las escrituras. Pues, por ejemplo, basta uno de los pasajes de la vida del maestro, ubicado en Lucas capítulo 23, versículos 43,
que literalmente a la letra le dice a uno de los ladrones que con él fueron crucificados. El ladrón le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo ven? ¿Eh? Y entonces, queridos hermanos, a ver. ¿En dónde quedan los 3 días que Jesús permanece sepultado? En una cueva. ¿Cómo es posible pensar que Jesús le dijera a un ladrón, el cual faltó contra la ley del bendito, que él estaría a su lado, si el único resucitado para vida eterna solo ha sido el mismísimo Cristo? ¡Qué extraño! Solo el maestro y nadie más, acuérdense. En verdad, hermanos, estas contradicciones en un solo pasaje lo único que denotan es lo manoseados que han sido los textos y la manera tan desatenta como estos a la vez se hicieron. Asimismo, risible es la apariencia con la que el Vaticano se ha comportado ante la humanidad. Pues reflexionemos esta ironía, hermanos. Durante cientos de años, particularmente la Iglesia romana se ha caracterizado por ese afán de ilustrar gráficamente a Dios y a todo lo relacionado con sus cielos, como lo son sus ejércitos, sus varones y más, con el único propósito de plasmar en nuestras mentes que conforme a esas imágenes, semejante fue la historia que conocemos. Sin embargo, hermanos, lo más absurdo de todo esto es lo siguiente. ¿No creen ustedes que si la Iglesia romana nos ha inducido a la humanidad a creer que Dios es un anciano de figura humana que descenderá cargado por niños desnudos que vuelan y que portan sus trompetas para hacerlas sonar, así como también por cabezas de niños con alas, los cuales a su vez todos juntos se encuentran volando en una espesa nube, siendo los arcángeles unos jóvenes hermosos? Vestidos con blindajes y portando una espada para combatir al enemigo. Pues si esto nos han hecho creer, es precisamente porque ellos están convencidos de esto, ¿o no? Entonces pregunto, si ellos piensan así, hermanos, ¿para qué construir en el Monte Graham, en Arizona, Estados Unidos de América, el telescopio Vaticano de la tecnología más avanzada, considerado desde 1993 como el primer telescopio óptico infrarrojo del Observatorio Internacional Monte Graham, el cual al día de hoy es uno de los telescopios más sofisticados del mundo? ¿No será más bien que ellos saben que Dios viene con un numeroso y terrible ejército, pero de muchísimo más lejos del planeta Tierra? Y conscientes de esto, velan a toda costa por estar alertas para conocer acerca
de su llegada. Bueno, hermanos, y continuando con las miserables historias que nos han enseñado, reflexionemos entonces, por favor, ahora lo siguiente. Nos han dicho que a Dios no lo podemos ver, y no nos han dicho, no los juran, aún los mismos cristianos, no lo podemos ver porque Él es un espíritu. Entonces, si supuestamente a Dios nadie lo puede ver porque es un espíritu, ¿por qué lo representan y le dan figura de humano? Algunas veces de joven, aludiendo a Jesús el Cristo, y otras de anciano, como es el caso de la Trinidad. ¡Qué extraño! Asimismo, si según ellos Dios descenderá en una nube, ¿nos podrían explicar ellos para qué explorar el universo con telescopios tan sofisticados? Si es mucho más práctico, mejor andar por las nubes en un avión en busca de la nube que transporta a Dios, ¿o no? Bueno, pero eso no es todo, hermanos. Lo más impresionante, no por admirable, sino por ridículo, es el hecho inconcebible de que el Vaticano, la sede de la religión romana, establezca y dirija sus centros de investigación, como lo son sus telescopios, en la sede de la religión protestante, o mejor dicho, en los Estados Unidos. Como ya vimos con anterioridad, en el Monte Graham, en Arizona. Verdaderamente, hermanos, ja. Asimismo, es motivo de burla. Sí, de burla, El hecho de que a una persona de más de 80 años de edad y enfermo de salud se le reconozca también con el nombre de su santidad. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, ¿quién? Durante los últimos años de su papado, sufrió los estragos del mal de Parkinson que le aquejaban, así como también la dificultad al hablar y de trasladarse por su propio ser. De verdad, hermanos, ¿creen ustedes que se le puede llamar su santidad a una persona que supuestamente representa a Dios padeciendo tanta debilidad y enfermedad en sí mismo? No debemos olvidar que el origen de la palabra santidad proviene de santo, lo cual a su vez quiere decir sano, saludable. Y como ahora podemos apreciar, no es posible llamarle santidad a quien está enfermo. Pues santidad, que solo es atribuible a Dios y a todos los que con él vienen, representa el grado máximo de salud mental, física, moral, sentimental, intelectual, etc. Un suceso también risible del papado, en este caso de Juan Pablo II, es durante su visita a Israel, cuando, aludiendo al muro de seguridad construido en la ciudad de Betlehem, el Papa declaró: Tierra Santa no necesita que se construyan muros, sino puentes. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le parece, que acaso a este sumo pontífice se le olvidó que el Vaticano es una ciudad amurallada e impenetrable en toda su extensión territorial, como se muestra en pantalla, y que el único acceso
existente al público, ¿se encuentra limitado solo a la Catedral de San Pedro, que es gratuito, y al Museo Vaticano, este último, con un costo para su ingreso que al día de hoy oscila en 16 euros por persona, que equivale aproximadamente a 21.5 dólares americanos y en pesos mexicanos 270 pesos por persona. Ah, les aclaro, niños pagan lo mismo. Ja, ja, ja. Pues no, que la iglesia solo vive de limosnas. ¿Qué les parece? Otra más de las tantas incongruencias risibles que ha creado la propia iglesia es la siguiente, hermanos. ¿Sabían ustedes que al día de hoy existen infinidad de personas que atribuyen poderes mágicos a los salmos? ¿Qué les parece esto? Pues no falta quien, obsesionado en sus teorías religiosas, diga: ¿necesitas dinero? Rézate el salmo número tal. ¿Tienes una angustia? Entonces rézate el salmo número tal. ¿Estás enfermo? Cúrate rezando el salmo número tal, etcétera. Hermanos, ¿qué no se dan cuenta que todo esto es mentira? Los salmos no son, sino los cantos con los que los reyes del pueblo de Israel alababan al Altísimo. No es posible que muchas personas no puedan ni siquiera ver a los judíos y quieran resolver sus problemas económicos o de salud y muchos otros con los cantos con los que los reyes judíos solo intentaban agradar a nuestro Señor. ¿Acaso existe quien piense que los reyes se inspiraron en la creación de esas alabanzas para que tantos miles de años después fuéramos nosotros quienes nos beneficiáramos de sus letras? ¿Qué les parece, hermanos? Si esto fuera cierto, ¿me pueden decir en dónde quedaría el Dios de justicia? Quiere decir que los reyes se inspiraron y los pueblos, y al pueblo le aplauden. Uno trabaja y el otro cobra. ¿Qué les parece? Vaya bromita, ¿no? Pero eso no es todo, hermano. Seguro estoy de que ustedes saben que el ejército de Israel está considerado como el más capacitado en todo el mundo por su armamento, por la habilidad de sus soldados, etcétera. Por tanto, si el Papa verdaderamente es un representante de Dios, ¿por qué no es el ejército israelí el que provee de protección a este personaje? Y en su lugar lo es otra guardia pretoriana, conocida hoy como la Guardia Suiza. ¡Qué incongruencia!, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que existe gente alrededor del mundo que, respecto a Roma, dicen que es la ciudad eterna? ¡La ciudad eterna! Y ya los llevan a ustedes a conocer las ruinas del antiguo imperio romano. ¿Qué pasó? Pero no dudo que todas estas personas desconozcan lo que así ha estado escrito en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, y que la letra dice: las cosas que se ven son pasajeras, mas las cosas que no se ven, esas son eternas. Es sabido, hermanos, que España se caracteriza porque su reinado se ostenta en hacerse llamar reyes católicos. Bien, pues ¿no creen ustedes incongruente que toda una nación gobernada por el catolicismo, en ese mismo país exista una isla como lo es la isla de Ibiza,
en donde todo es depravación, hombres y mujeres desnudos por doquier, unos teniendo sexo a la vista de todos, otros embriagándose al por mayor. Pero mira nada más qué coincidencia. Así como los católicos se depravan y hacen sus desmanes, de igual manera en los Estados Unidos, en el centro del protestantismo, en donde dicen Dios bendiga a América, también ahí es el mismo comportamiento. Pues en Nueva Orleans, año con año se lleva a cabo un festival en donde las mujeres se muestran desnudas o muestran su desnudez a cambio de collares. ¿Qué les parece? Y tienen sexo con desconocidos y todos drogándose y emborrachándose. ¡Ja! 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 ¿Sabían ustedes que en el discurso inaugural de su segundo mandato como presidente número 43 de los Estados Unidos de Norteamérica, 4 y 3, 7, George Walker Bush dijo que su objetivo final era acabar con la tiranía en el mundo? Entonces, hermanos, ¿por qué aún sigue existiendo la tiranía del Vaticano? ¿Acaso las elecciones que ganó George Bush fueron en realidad democráticas? Bien. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que el 7 de octubre del año 2008 el Vaticano fue aceptado por la Interpol como uno más de sus miembros? El Vaticano no ha podido juzgar, mucho menos sentenciar, a toda la bola de sacerdotes pederastas y homosexuales de su institución religiosa, y quieren participar en las investigaciones contra terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas y de drogas, etcétera. ¿Ah? 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 ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Vaticano y la Iglesia protestantes, las dos bestias, desde hace ya algún tiempo se valen de medios de comunicación, tales como la televisión y la radio, para transmitir sus propios cultos? Aquí la pregunta es, bueno, ¿y desde cuándo Dios bendice por televisión o por radio? Pero eso no es lo peor, sino que hasta hace muy poco se comenzó a difundir que también Dios los va a bendecir por internet. Muy bien. ¿Y sabían ustedes, hermanos, que actualmente las iglesias protestantes se promueven también por televisión y que ofertan a los hermanos que si tienen algún padecimiento, esté preparados con un vaso de agua, tres gotas de aceite, y con eso quedarán salvos? O bien que estén preparados y que vayan con 10,000 pesos para recibir la salvación. Pero eso no es lo peor, sino que hasta hace poco se comenzó a difundir que también con un vaso de agua en televisión ellos podrán bendecirlo para que por medio de ellos puedan encontrar la salvación y la sanación para todas sus enfermedades. ¿Qué tal me salió? ¿Qué tal me salió? Hasta parezco de allá, ¿verdad? Bien. Otro acontecimiento risible, queridos hermanos, tuvo lugar la noche del 24 de diciembre del año 2009, previo al inicio de la misa de gallo. La misa del gallo. ¿Se imaginan un gallo dando misa? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Se imaginan ustedes la misa del gallo? Bueno, así le llaman. Nombre que se da a la misa que se celebra a la medianoche, poco antes de la Navidad. Oigan, un gallo, yo no lo he escuchado cantar
a la medianoche. Se está riendo el productor. Oigan ustedes, hasta todo le está dando. Yo no sé, hermanos, pero que un gallo cante a medianoche, cantan casi al amanecer, ¿no? Bueno, pero aquí yo creo que tienen un gallo que, y no nada más canta, hermanos, sino que el gallo da misa. Ah, y la da en la Basílica de San Pedro, ¿eh? En el Vaticano. Pero ese día, Susana Maiolo, una mujer de 25 años de edad en aquel entonces, intentando, fíjense nada más, acercarse al Papa Benedicto XVI, repito, en ese entonces, de un jalón que lo tira al suelo, a consecuencia, obviamente, de la inercia, cuando fue sujetada y tirada por el guardia de seguridad del Papa. Y que el día 6 de enero del año 2010, fíjense, 13 días después, el Vaticano promovió la noticia mundial de que ya había tomado nuevas medidas de seguridad para que nadie, repito, para que nadie se acercara al Papa. Lo risible de este hecho no es la caída del pontífice, del marranazo que se dio, siendo una persona pues ya en su vejez, sino la siguiente reflexión, hermanos. ¿Quiere decir que su santidad, un santo que lo tumban al suelo? Qué extraño, ¿verdad? Quien se dice ser representante del Hijo de Dios tiene más atributos que según el que Jesús el Cristo, que por el resto de la eternidad será rey, y quien sí tuvo contacto con toda clase de personas, incluso con enfermos, que al Papa nadie se le pueda acercar. ¡Ja, ja, ja! Aquí nos damos cuenta entonces, hermanos, ¿quién es él? ¡Cuidado, eh! Y ahorita les voy a decir por qué. Bien. ¿Dónde quedó la enseñanza de humildad que nuestro maestro Jesús el Cristo nos dejó cuando él, el mismo maestro, lavó los pies de sus apóstoles e instruyó lo que quedó escrito en Juan capítulo 13 verso 16 y que así quedó dicho: no es más grande el siervo que el amo, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Cómo? Y este sí, este es más grande, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y es que, aunque el enviado fuera mayor que el siervo, si otro lo envió, también es siervo y está obligado a comportarse como tal. Y bueno, ¿sabían ustedes que el pasado 25 de marzo del año 2010, la Congregación Católica Romana, conocida como la Legión de Cristo, reconoció públicamente que su fundador, ya afinado, sacerdote Marcial Maciel, incurrió en actos de abuso sexual contra seminaristas y menores de edad, y que fue su ex esposa quien denunció tales hechos por haber abusado incluso de quienes hoy se sabe son sus hijos? ¡Ja! 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 ¿Era maricón? ¿Y decía ser hombre de Dios? ¿Se fijan todas estas incongruencias, hermano? Y finalmente, y a manera de reflexión, por favor observen ustedes muy bien la siguiente fotografía, tomada, hermanos, en una de las murallas laterales del Vaticano, en donde diariamente este pobre individuo, sentado en el suelo, de condiciones de vida deplorables y con una enfermedad que le ha ocasionado varios tumores que sobresalen de su cabeza, pide limosna a quienes hacen largas filas esperando ingresar al museo.
Y aquí cabe aclarar, hermanos, y recapacitar. ¿Recuerdan ustedes que un sacerdote fue denunciado recientemente por robar dinero de el hospital que tenía, estaba subsidiado por el Vaticano? Entonces, con toda esa riqueza que posee al día de hoy este centro religioso, y habitando en su interior el que se hace llamar a sí mismo el Santo Padre o su Santidad, o peor aún, el Papa pobre, ¿cómo es posible que no tengan piedad de este hombre y se le brinde al menos un poco de alimento, aunque no sea de los manjares que ellos comen? O tal vez, ¿por qué no trasladarlo a un hospital para brindarle el tratamiento que mejore su salud? Muy queridísimos televidentes, aunque su Santidad públicamente en sus discursos promete hacer largas oraciones por los necesitados, enfermos, hambrientos, desprotegidos y por todos aquellos que sufren contingencias, yo les juro que de este hombre ni siquiera se tiene conocimiento y tampoco les interesa. ¿Será acaso que no se apiadan de este indigente porque vive fuera de las murallas del Vaticano, del otro lado de la frontera? ¿O será que no vaya a ser que les llegue a estropear su belleza o su imagen? ¡Qué barbaridad! Seguro estoy, queridos hermanos, que esta serie de incongruencias que durante los tres últimos programas se han dado a conocer no solo les han causado sonreír, sino que lo más valioso de esto es que verdaderamente todos hemos podido digerir de manera por demás agradable, pero al mismo tiempo reflexiva, el alcance de esa escena teatral a la que se le ha denominado religión, que es una mera burla hacia quienes han degustado de ella en algún momento de su vida. En cambio, así como durante cientos de años las religiones se han ensoberbecido, nos han humillado y de nosotros se han burlado, ahora que ya hemos podido conocer, reflexionar y digerir la verdad a través de estos 58 programas, después de hoy, queridos hermanos, ustedes podrán apreciar de forma precisa que aunque ahora nos hemos reído de lo que los cultos han pregonado como divino, también debemos sentirnos no solo burlados, sino aún más miserables, pues por causa de esta burla hemos ofendido a nuestro Señor, hemos ofendido a nuestro Dios, menospreciándolo por no conocerlo. Sin embargo, tengan paz en su corazón, queridos hermanos, porque deben saber que no tarda el día en que se cumpla lo que el Señor prometió a través de su mensajero, el Maestro Jesús el Cristo, y que así ha estado escrito en Mateo capítulo 23, versículo 12, y que a la letra dice: todo aquel que se enaltezca será humillado, y todos los que hayan sido humillados serán enaltecidos. ¿Me pueden decir entonces por qué seguir creyendo que los grupos religiosos son la verdad si no concuerda con lo dicho por el Maestro? Si son ellos los que nos han sometido y humillado, son aquellos los que nos padrotean quitándonos nuestro dinero. Por favor, hermanos, y de esto, perdón que insista, pero es que es muy valioso que no olvidemos, hermanos, que si Sara, mujer hebrea, por haber humillado a Agar, su sierva, mujer egipcia, el Señor obligó a la descendencia de Sara a ser siervos, a ser esclavos de los egipcios,
y hasta hace solo unos cuantos años, a punto del exterminio? Si nosotros nos hemos olvidado del Señor del cielo desde hace 2000 años, entonces es muy justo que hoy seamos siervos de los que también vienen del cielo. Así es que basta ya a aquellos que dicen que ya se va a dar el contacto, ya se va a dar el contacto, basta ya, porque ahora seremos sus esclavos. Y si son ellos los que habitan en el centro de la tierra, los que tienen un reino draconiano, ahora nosotros somos esclavos de las religiones, propiedad de ellos, de aquel grupo de señores del cielo que fueron dejados aquí en la tierra. Si no cambiamos, queridos hermanos, también seremos llevados al punto de exterminio. Vamos a ser exterminados, obviamente exceptuando solo a aquellos como ustedes, que hagan todo su esfuerzo, que entreguen su vida por reconocer como único Dios al verdadero, bendito, al Señor que viene del cielo. Y bueno, queridos televidentes, antes de concluir, quiero enviar un afectuoso saludo hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a doña Elizabeth Malfabón Magaña, quien recientemente nos compartió el gusto de haber terminado la lectura del libro La Última Advertencia, el cual, queridísimos hermanos, los invito de verdad a que descarguen ya completamente gratis desde el portal www.ultimaadvertencia.com. 752 páginas totalmente gratis, pero ilustradas con toda la información científica, propiedad de nuestro entrañable amigo, el director de Tercer Milenio, mi querido hermano, don Jaime Maussan. Así también como descarguen gratis los libros de las leyes de la Biblia, el escapulario de Dios y las profecías de la Biblia. Créanme, queridos hermanos, que serán de gran utilidad en los estudios que vienen realizando. Pero, querida doña Eli, muchas gracias por su confianza, pero aún más por corroborar las citas en su Biblia, pues como ya se habrá dado cuenta, todo está perfectamente sustentado. Que Dios le bendiga a usted junto con sus más queridos y les multiplique todo cuanto poseen. Próxima semana, prepárense, queridos hermanos, porque la próxima semana es el programa número 59, forzosamente la antesala del programa número 60, que llevará por título Los Anunnaki, no los sumerios, no, vamos a hablar también nosotros, vamos a hablar de la Biblia y los sumerios, no, vamos a hablar de los Anunnaki, no se confundan, pues repito, forzosamente este tema debe ser la antesala del programa número 60. Y que no olviden, el próximo 11 de agosto, programa número 60, publicaremos con tanto gusto que yo les juro, no lo olviden, muchos de ustedes ya no necesitarán de un servidor. Caminarán solos
solos, repito, subrayo, entre comillas, caminarán solos, pero por la senda de nuestro Padre, por el camino correcto. Y permítanme, por favor, sugerirles que el día de hoy, a las 23 horas, hora del centro de México, Discovery Channel transmitirá un programa que será de gran importancia para entender una gran parte de todo lo que aquí hemos afirmado. Presten su atención, por favor, porque se llama Sociedades Secretas. Presten, por favor, su atención, porque si logran ver este programa a las 11 de la noche, repito, presten su atención o grábenlo como ustedes, varios de ustedes lo acostumbran. Presten su atención porque, queridísimos hermanos, amadísimos hermanos, en el programa número 59, los Anunnaki, y el programa número 60, entenderán a las sociedades secretas. Y miren cómo el bendito nos los está poniendo a pedir de boca. Y bueno, queridos hermanos, no olviden, hoy domingo Discovery Channel transmitirá Sociedades Secretas. Queridísimos hermanos, por hoy es todo. Discúlpenme por quitarles todo este tiempo tan valioso para ustedes, pero si nos llegábamos a pasar una hora sentados viendo quién entraba y quién salía en la iglesia, o como lo hacen los cristianos que van a su culto los miércoles o los jueves y también los domingos, gracias, gracias por este tiempo, el cual ustedes solo están dedicando a conocer al Altísimo. Que el bendito los tenga presentes a todos ustedes el día de su arribo, el cual a todas luces se ve que ya no tarda. Que los colme de bendiciones. Y nunca olviden esa voluntad que todos ustedes han puesto, los ha llevado a la libertad de la que el Maestro nos había hablado. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Oigan, cielos, y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Hice hombres, les agrandé su estatura y ellos me traicionaron. Un buey conoce a su dueño, y el asno el establo de su señor. Mi pueblo no me conoce, porque no entiende. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.